12 jóvenes de la Comuna 20 en Siloé han sido invitados al Festival de Música Folclórica del Paraguay como representantes de Colombia. Sin embargo, y como ya es costumbre en el país, carecen de los recursos para participar en el Festival Internacional Esencia de los Pueblos, que se realizará a partir del 29 de enero en la capital del Paraguay. Gustavo Delgado, director de la compañía de danzas, dijo: primeramente, pues tenemos una dificultad, y la dificultad es los tiquetes, ¿no? Tenemos esa dificultad porque obviamente el Festival de Guaraní de Paraguay nos ha invitado, fuimos escogidos como grupo folclórico a representar a nuestro hermoso país, pero desafortunadamente pues los recursos son pocos y las ayudas de las entidades pues ha sido negativa. Muchas han sido las puertas tocadas por el grupo Euforia, sin embargo, ni el Ministerio de Cultura ni entidades gubernamentales locales les han brindado apoyo. Nosotros hicimos a diversas entidades, en esas pues la Secretaría de Cultura. Lo que nos dicen ellos es que el presupuesto, pues ellos manejan un presupuesto, y el presupuesto pues obviamente ya lo estipularon, que fue el del 2016. El 31 ya lo habían, pues obviamente lo habían destinado para otras cosas, entonces pues nos dieron que pues ahí como un stand-by. Desilusionados por la falta de apoyo, decidieron no asistir al festival. No obstante, albergan la esperanza de que empresarios privados apoyen este sueño. La verdad es que nosotros, de ver las respuestas negativas, nosotros desistimos a esto, pero realmente la agrupación de ellos de Paraguay dicen que nos necesitan, que quieren la representación de Colombia, porque obviamente Colombia es un país muy alegre. Finalmente, la compañía de danzas Euforia espera que antes del 25 de enero hayan logrado obtener los 2,5 millones de pesos para la compra de los tiquetes y poder asistir a representar a Colombia en el Paraguay.